Buenos días, son las 6 de la mañana con 57 minutos de este lunes, lunes ya 22 de enero del 2018. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero amigo Pepe Ávila Castañeda, quien esta mañana estará con nosotros, así como a toda la gente que nos ve en Tamazunchale y la región. Recordarles muy alegremente que Tamaz TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo en distintos horarios esta programación donde usted lo puede disfrutar. Muy contentos, muy bendecidos. Un saludo para nuestros compañeros Efraín Méndez Aguilar, que sigue por ahí ocupadito en su salud, y de manera especial a nuestro cronista y poeta urbano don Octavio Castillo Mendoza, que como buen hijo está atendiendo en este momento a su señora madre que lo requiere, y pues a toda la gente que nos ve en el pueblo mágico de Gilitla, en la naranjera Matlapa, en las delegaciones tan importantes como Chechapur, Huacanito y Tamán, y vía Facebook, pues en todas las partes del mundo. Pues iniciamos, mi Pepe Ávila Castañeda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de las cámaras de Tamaz Visión. Pues sí, una vez más aquí andamos, pues de rol, ¿no? Ya ver, creo que se me va a hacer costumbre estar por aquí, saludando a toda la gente de este auditorio de Tamaz TV. Como siempre, saludar a don Efren, que ya lo decíamos, está pasando por algún pequeño problema de salud, pero sabemos que va a estar aquí muy pronto, y sobre todo a Tavo Castillo, ¿verdad? Que, como lo dices, pues apoyando, sabemos que pues la familia es primero, y qué bueno que tenga la oportunidad ahí de ayudar. Y pues aquí vamos a andar un ratito, mientras me inviten, ¿verdad? Aquí vamos a estar, creo que aquí apoyando al trío del bueno, el malo y el feo. Yo creo que me tocará ingresar como el bonachón. Yo creo que yo voy a ser el bonachón un rato aquí en esta mesa. No sé quién sea el malo, no sé quién sea el feo y quién sea el bueno, pero creo que seré el bonachón yo un rato, mientras aquí la tenebra no me malforme, ¿verdad? Mientras me malforme la tenebra que hay aquí. Pero bueno, aquí vamos a estar un ratito, y reiterar el saludo a toda la gente que nos está viendo allá en las delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán, que sabemos que hay un excelente auditorio, sobre todo la gente que está aquí en la zona urbana, en la cabecera municipal, que se despierta tempranito para ir a sus trabajos y que aprovechan ese tiempo para ver Tamaz TV. Un saludo para todos, un saludo para toda la gente que está atenta a lo que se transmite el día de hoy aquí en Tamaz TV. Bueno, cuando hablamos de nuestro amigo el poeta urbano don Tavo Castillo, anoche nos comentaba acerca de esta situación, y me vino a la memoria, mi Pepe, cuando se habla de ser un buen hijo. Yo ya en calidad de padres, pues ya toma otra dimensión. Sin embargo, creemos también que en su momento, mi Pepe, con el legendario Pepe Ávila, el famoso Galletas número 2, tu señor padre, pues te tocó también estar ahí, demostrar, sentir, apapachar, cuidar durante mucho tiempo a tu padre, y eso creo que tiene un valor muy especial que tú de manera personal lo viviste, Pepe. Un buen hijo, el cuidado de los padres, ¿qué representa todo esto? Pues mira, yo creo que muchas veces no valoramos todos los detalles que la vida nos presenta. Ahorita mismo no sabemos, o platicábamos de lo que está pasando, o apoyando más bien Tavo Castillo con su mamá, no aprovechar la oportunidad para poderla respaldar en la situación en que se enfrentan. Yo creo que muchas veces no valoramos situaciones, de hecho, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Incluso despertarnos, hay veces no queremos despertarnos temprano para salir a hacer nuestras actividades, y obviamente pues apoyar a los niños que ya van a la escuela, al kinder, o incluso a la guardería, que es mi caso, y el caso de muchas personas, ¿no? Pero finalmente son prácticas a las cuales pues nos acostumbramos, y creo que incluso le hallamos ese valor, ¿no? Porque realmente se dice que a los niños hay que hacer que ellos tengan muchos recuerdos, ¿no? O sea, y creo que también para nosotros como padres, todos esos recuerdos de llevar a despertarnos temprano, cambiar a los niños, acompañarlos a la guardería, al kinder, creo que son momentos que finalmente respaldan, y que qué bueno que los niños tengamos la oportunidad de apoyarlos, porque a ellos esos recuerdos se les reafirman, ¿no? Y ya posteriormente, conforme van creciendo, pues la verdad es que hace precisamente todo eso, que ellos también en algún momento pues cuiden de nosotros, ¿no? Porque creo que una cosa es ser padre y otra cosa es ser papá, y muchas veces papá es el que le da la formación a los hijos, los valores. Incluso muchas veces, ¿cuántas veces no vemos familias, ¿no? Que pierden ese lazo
con sus hijos, y que lamentablemente pues llega el momento en que un padre necesita de un hijo y lamentablemente el hijo pues no lo respalda, y es muy triste, ¿no? Porque hay lazos que no se pueden de forma física ver, pero que son algo muy valioso, y qué bueno que tengamos la oportunidad todos. Yo la verdad, incluso con amigos que ya tienen sus hijos y que yo tuve la oportunidad primero de ser padre, hablaba con ellos acerca de eso y de alguna forma no lo veían tan algo como algo muy necesario, algo lo veían muy pasajero, pero el momento en el que se convierte en padre se da cuenta que nos cambian el switch completamente y es algo muy diferente nuestra forma de vida, que sí cuesta un poco trabajo acostumbrarse, pero créeme que vale mucho la pena. Yo a la gente que de repente me platica de su idea o su pensamiento de querer ser padres y que de alguna forma pues no lo han podido hacer, yo les digo que o incluso tengo conocidos, tengo amigos que piensan mucho la idea de tener hijos, ¿no? Que a lo mejor piensan que no es su momento, que piensan esperarse, que quieren hacer una vida y todo. Pero la realidad es que cuando menos lo pensamos, esto puede pasar, y creo que la oportunidad hay que tenerla y hay que aprovecharla, porque pues un hijo siempre va a ser nuestro mayor tesoro en la vida. Pepe, a varios meses de distancia de que partió tu señor padre, mi amigo Pepe Lalas, el famoso Galletas, vecino de tu abuelo, ¿algunos recuerdos que te hayan dejado marcado, pero sobre todo tanto en tu vida profesional como en tu vida familiar? Pues mira, hablar de mi papá, a mí me da mucho gusto porque, después de que él falleció, me di cuenta de cuántas personas lo conocían, lo trataban y sobre todo lo querían en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y eso a mí me dio muchísimo gusto, porque pues yo siempre para mí tuve la figura de mi papá, ¿no? Pero ya al ver a la gente que se acercó, pues no solo fue en el ámbito personal, ¿no? Amigos, sino también en el ámbito profesional, en su trabajo, ver cómo lo admiraban. Incluso él es aún hoy un ícono ahí en el instituto, en el IMSS, en la clínica del IMSS. Él es un ícono muy reconocido. Incluso me daba risa que él después de jubilarse aún lo buscaban en casa para que fuera a resolver problemas de ahí del IMSS, porque él era el que sabía sobre todo acerca de esas cosas. Entonces aún es muy reconocido en su trabajo y sobre todo también en el área deportiva, ¿no? Otra área pues muy solicitada aquí en Tamazunchale, muy buscada el área del deporte, sobre todo el fútbol, y él fue un personaje que estuvo muy cercano a esta actividad durante mucho tiempo. Entonces a mí me dio muchísimo gusto saber que él era una persona muy reconocida. Creo que la mejor enseñanza que él me dejó fue esa, ¿no? Hacer las actividades que siempre querramos hacer, no quedarnos simplemente en una idea, sino fomentarla. Él en realidad siempre respaldó todas mis decisiones, y yo mucho de lo que hacía veía que él también se reflejaba en mi trabajo, porque a él le gustaba ver lo que yo hacía, tanto de la pintura, la fotografía, en la cuestión de mi trabajo personal, a él le gustaba mucho. Entonces yo siempre buscaba que todas mis actividades tuvieran el respaldo de él y la afirmación de él. Creo que siempre él me respaldó, y creo que es la mejor herencia que me pudo dejar fue esa, ¿no? El saber que siempre conté con él y que de alguna manera, pues en esta vida que sabemos que en cualquier momento puede terminar para cada uno de nosotros, lo mejor que podemos hacer es dejar una pequeña huella, ¿no? Así como él lo hizo a través de su trabajo, de su forma de ser, y que hoy es un pilar para mí, porque te digo, mucha gente lo reconoce. Pues yo espero algún día dejar a través de mi trabajo o a través de alguna actividad personal, pues una pequeña huella para que también mis hijos, algún día cuando yo no esté, pues también puedan reconocer el trabajo que yo hice. Bueno, cuando hablamos del trabajo artístico de Pepe Lalas, el famoso Galletas número 2, sobre todo, que tanto tiempo dedicado a la promoción del deporte, del fútbol, que era su pasión, en especial las Chivas Rayadas del Guadalajara, que por cierto ayer les dieron una alegría a los miles y miles de simpatizantes que tiene. Cuando tenemos la oportunidad de ir a la Casa de San Luis o bien a visitar a mi hermana Layola en Cancún, vemos la obra de tu padre con unas lámparas muy bonitas que en uno de los ferias, las exposiciones que hacían, pues se fueron esas obras a Cancún, se fueron a La Paz con mi hermana la nena, y eso pues está el reflejo, ve uno ahí, llega, enciende esas lámparas y de inmediato viene al recuerdo pues lo artístico, la creatividad de tu señor padre. ¿Conservan algunas cosas ustedes ahí en casa?
Sí, de hecho, él era una persona muy creativa durante su trabajo. A mí me da mucho la atención que muchas personas lo recuerdan por el trabajo que precisamente hizo ahí en el instituto, hablando precisamente de unas pinturas. Incluso Tavo hace un tiempo aquí en la mesa lo mencionaba, ¿no? Lo platicaba acerca de esas pinturas, más bien unos murales que hizo en las paredes del instituto, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, acerca del tema de la maternidad. Incluso hoy en día te puedo decir que parte de esa obra es rescatada, digo, finalmente por cuestiones de reforma y del instituto, pues se tiene que pintar la fachada y se borraron, pero en la parte de dentro del instituto, en la administración y en otras áreas, hay cuadros de él ahí todavía. Incluso me estaba comentando la jefa de enfermeras de ahí que le piensan en rendir un homenaje a mi papá y la figura de una campaña de maternidad, pues precisamente va a ser una de estas pinturas que él hizo y que están ahí en administración. Entonces, para mí es de muchísimo orgullo poder ver que su obra de alguna manera está trascendiendo. Y de igual forma, te digo, a la hora de jubilarse, él no se quedó quieto, él siguió buscando alternativas y siguió haciendo, experimentando incluso con material para hacer sus obras. Es así como llegó a trabajar lo que es el PVC, ¿no? A través de estas lámparas en tercera dimensión, algunos cuadros con textura y mucha de esa obra. Pues la hemos repartido, él siempre fue, pues sí, digamos, al menos se volvió un artesano y empezó a vender su obra, pero mucha de su obra en realidad él siempre la regalaba, la obsequiaba, y creo que hay algunas piezas de él por todos lados, ¿no? Incluso yo siempre que le decía que me apoyara con alguna de sus obras para regalar en alguna actividad, pues lo hizo, incluso aquí mismo con los cableros tuvimos la oportunidad de obsequiar uno de esos detalles. Obviamente al fallecer él se quedó obra de él que también ya tuvimos la oportunidad de colocar en algunos puntos, ahí con mi abuelita, con Doña Tila Norte, que tienen un local, ahí hay piezas precisamente de él, cuadros referentes a Tamazunchale, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, creo que su obra ahí está y se va a estar preservando y de alguna manera, pues yo pienso darle seguimiento a todo eso porque es algo que él me enseñó, algo que él me heredó y pues tenemos ahí los materiales en casa, así es que creo que no hay mejor homenaje para rendirle que pues trabajar todo eso. Bueno, pues ahí tenemos, creo que qué mejor manera de abrir este programa con un reconocimiento a un amigo, a un talento tamazunchalense, sobre todo que aquí los hay, incluso vemos las nuevas generaciones de pintores, las nuevas generaciones de artistas como Ariel Nava, pintores como los que están saliendo en la Casa de la Cultura con esa asesoría de nuestro compañero y estimado amigo Octavio Castillo Mendoza. Y mucha gente más, mucha gente que está saliendo en los CBETIS, en las preparatorias, en declamación, en muchas áreas de la ciencia y de la cultura. Y pues qué mejor, Pepe, pues agradecerte que estés ahí con nosotros, el bueno, el malo y el feo, decías por ahí. Pues ahí está, el show debe continuar, nuestros compañeros están un poquito por diferentes situaciones, tanto Efraín como Octavio están un poquito ocupados, pero seguramente, si Dios lo permite, pues en corto tiempo pues nuevamente estarán en esta mesa. Pero vámonos también a la información. Ayer domingo, en Dominguito, fue un verdadero espectáculo positivo asistir a la jurisdicción sanitaria número 6 con esta campaña de esterilización de perros y gatos. Aquí lo interesante es que fue tanta la asistencia y no cabe duda que la gente cada vez está tomando más conciencia en el cuidado de sus mascotitas. Creo que tenían determinado número de personas que iban a atender, pero esto rebasó lo que fue necesario que médicos veterinarios de la jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Valles y la 7 de Tancanwitz vinieran a apoyar con su equipo, y se hizo un verdadero pues conjunto de médicos, de cirujanos, para atender a los animalitos. Y vimos a niños, a jovencitas, a jovencitos, a personas adultos, incluso a personas de la tercera edad, llevando a sus mascotitas, y fueron alrededor de más de 150 cirugías en perros y gatos, en donde pues habrá que reconocer el trabajo de Ecohuellas, esta organización que viene siendo, retomaron un trabajo que ya otras personas con antelación lo habían iniciado, pero ahora ya mancomunados, es decir, hermanados con la jurisdicción, con la Secretaría de Salud, pues le dan un toque más profesional, porque los doctores, con todos los veterinarios, con toda la sapiencia y con toda la actitud,
venir de Ciudad Valles con su equipo, venir de Tancanwitz con su equipo, para formar parte, para conjuntarse, porque puro Tamazunchale no hubiera sido posible. La demanda fue muy grande y nuestras cámaras pudieron captar estas imágenes desde muy tempranito y seguirle todo el proceso de lo que es una esterilización, tanto en perros como en gatos, que prácticamente pues ayudan a la ciudadanía, porque se va a evitar que muchos perros callejeros o que los animales se reproduzcan de una manera pues incesante. Y de manera especial, pues de mandar un mensaje a la gente, mandar un mensaje a los niños, a las niñas que deseen una mascota, que las deben de cuidar, las tienen que alimentar, y en su momento, pues para que estén en casa deben de ser intervenidos, y de esta manera pues evitar que se haya una polución tanto de perros como de gatos callejeros, y el que tenga estos tipos de animales, mi Pepe, pues los debe de cuidar. Así es. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando aquí en las calles del centro empezaban a gritar, ahí viene la perrera, ahí viene la perrera, y todo el mundo corría ahí, y se malentendía el mensaje, ¿no? Que en ese tiempo era Salubridad quien hacía ese tipo de redadas, y se malentendía, ¿no? Que era el sacrificio de estos animales. Hoy en día, pues ya tener una mascota en casa es algo cotidiano, ya la mayoría de las familias tiene una o dos mascotas en casa, hablando específicamente de los caninos y de los gatos, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? Muchas veces se nos hace muy fácil tener un cachorro porque se ve bonito y tenerlo en casa, y ya grande pues dejarlo incluso abandonado, ¿no? Y olvidamos que es una responsabilidad, que al final es un ser vivo que tiene necesidades, y que la responsabilidad de tenerlo no es solamente de alimentarlo y tenerlo bien cubierto, sino también dar una responsabilidad muy grande, pues es esto que estamos viendo, ¿no? El que no se haga una esterilización a tiempo, pues sabemos que puede repercutir precisamente no solo en el animal, sino en la forma de vida nosotros aquí cotidianamente, ¿no? Las personas, ¿cuántas veces no vemos que jaurías completas de perros ahí callejeros que andan, hasta incluso pueden hasta dañar a la misma gente, ¿no? Vemos cómo hay jaurías de gatos que andan por todos lados, en las azoteas, haciendo de las suyas, y pues nadie se hace responsable. Lamentablemente, cuando somos nos pasa algo con uno de estos animales, pues no tenemos a quién reclamarle, ¿no? Y creo que esta opción que está dando, y sobre todo que Cogüeyas ha venido a dignificar esta labor precisamente, pues es esta campaña de esterilización. Yo creo que ya son varias campañas que ha estado organizando Cogüeyas, y que al principio ciertamente veíamos aquí en el jardín que eran alrededor de 30 máximo, ¿no?, animales que vienen a esterilizar, y ahora sorprendentemente vemos ahí que nos comunican y a través de sus redes vemos la información que nos dan, que fueron alrededor de 150 animales esterilizados, lo cual pues representa, pues se puede decir, un gran triunfo para esta organización, porque precisamente su mensaje se ha ido expandiendo, ¿no? Y qué bueno que ahora estén trabajando de la mano a través de las instituciones, porque como tú lo decías anteriormente, era un trabajo que ya se estaba haciendo, el cuidado de los animales, de algo muy formal, y hoy sí, Cogüeyas lo está realizando a través precisamente del apoyo ciudadano, pero también a través del apoyo institucional, ¿no? A las instituciones que le competen solicitan el apoyo, y qué bueno que se esté realizando estas actividades. Mucha gente de repente tiene miedo, ¿no?, de llevar a su perro, incluso a su mascota, tienen miedo de llevarlo por la condición de raza que tienen. Es algo muy chistoso, porque a veces piensan que es penoso llevar un perro que no es de raza a hacer esto, y que solamente los perros de raza los pueden llevar, ¿no? Esto no es un desfile, no es un desfile donde van a llevar a su perro a modelar, a pasear. Es algo necesario si tenemos una mascota en casa. Aquí estamos viendo que es una cirugía, pues se puede decir rápida, de repente se puede ver un poco extremista, ¿no?, el corte, pero es algo necesario, que los animales no sufren y que pueden recuperarse muy pronto, incluso durante unas horas ya se les pasa lo que es la anestesia, y claramente nuestra mascota puede andar libremente y con la opción de que ya no van a procrear, ¿no?, ya no van a hacer más perritos, porque sabemos que una de las campañas que Cogüeyas está lanzando, uno de los mensajes es precisamente ya no
comprar perros, y eso de comprar perros ya no es, debe de ser una actividad formal. Ahora mejor recurrir a la adopción, ¿no? Sabemos que hay muchos animales que están en una situación de abandono y que incluso Ecohuellas ha venido a arreglar algo de esto, a solucionar algo de esto, rehabilitando estas mascotitas para después poderlas ofrecer con adopción a hogares que necesiten una mascota como estas y que incluso pues puedan cumplir alguna función en casa, ¿no? Muchas veces tenemos la mascota por cuestiones familiares de tener un animal, pero también hay muchas personas que tienen una mascota para que cumplan una función de cuidado de hogar. Entonces creo que es bueno que estas actividades estén haciendo con mayor eficacia y que cada vez se vaya creciendo más el interés de las personas hacia el cuidado de sus mascotas. Creo que ese es el triunfo precisamente de esta organización, de este grupo de ciudadanos con Ecohuellas, que precisamente su mensaje esté llevándose cada vez más y esté llegando a muchos lugares más. Bueno, cuando hablamos de Ecohuellas habrá que decir que honor a quien honor merece, es un ejército de gente de tamazunchalense y de la región, que en este momento le toca, por fortuna, estar al frente de la licenciada Nara González, acompañada de la psicóloga Cassandra Avedar, que aunados con la representación oficial de la Secretaría de Salud del doctor José Luis Pérez Cervantes, pues es un equipazo que han ido a tocar puertas a diferentes medios de comunicación y he visto cómo la publicidad ha sido muy grande. De manera especial creo que Tamás Visión, cumpliendo un poquito con su trabajo de informar, de difundir situaciones tan especiales, porque este cuidado que se les da y que vemos a los animalitos es un cuidado pues supremo, en el sentido de que se les da pues lo mejor con una atención antes y después de la operación, porque la gente que está ahí, la gente que está atendiendo después de operar, se les daba un kit de cuidados que deben de tener, porque no nada más los operaron y los mandaron a la buena, no, les dieron todas las indicaciones y algún medicamento para seguir después de la operación, que sea aplicados, y de esta manera pues el alimento en casa tenga la atención especial, y reconocer nuevamente a los veterinarios que nos dieron la oportunidad de estar ahí, de ser testigos, explicándonos en qué consiste cada una de estas intervenciones quirúrgicas, en donde los animalitos no sufren, porque incluso algunos con la anestesia te empiezan a vomitar, pero antes y los empiezan a atender como cualquier ser vivo, y los entrevistamos a los doctores y muy contentos, los que venían de Valles no se sentían fatigados ni mucho menos, sino al contrario, estaban contentos, en primer lugar pues se volvían a reunir con sus compañeros acá de la región huasteca, y al conformar un solo equipo, pues prácticamente al final pues quieren y sienten amor por el trabajo que realizan, y más cuando son estos pequeños seres vivos que también requieren, Pepe, una atención y una atención especializada. Así es, creo que es algo que no habíamos presenciado en Tamazunchale, ¿no? Una reunión de veterinarios diferentes de aquí de la Huasteca en una sola labor, y sobre todo complementar que pues es una actividad gratuita, ¿no? Entonces creo que la gente ahí tiene una aliciente para asistir, y yo siento que en cierto tiempo que vuelvan a hacer esta campaña pues van a tener la respuesta, incluso hasta más, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va a constatar, incluso a través de estas imágenes, como lo dices, esta organización ha sido bien recibida a través de los medios. Creo que es una causa muy noble y que precisamente eso es lo que les ha abierto las puertas en todos los medios de comunicación, poder difundir todos los mensajes que ellos tienen, y esto de la esterilización, como lo dices, pues es algo que se va a hacer. Y creo que estas imágenes que estamos viendo son muy valiosas, ¿no? Porque aquí vemos el cariño que las personas tienen a sus animales, la situación que representa irse hasta la jurisdicción, tener allá sus mascotas, esperarse hasta que les toque el turno, y como tú dices, lo que es posoperación, ¿no? Los cuidados que se les tiene que dar, representa precisamente el cariño y el compromiso que tienen estas personas con estas mascotas, y que sabemos que Ecohuellas es a lo que quiere llegar, ¿no? Quiere llegar a esa dignificación en el tratar, en el convivir con estos animales, que sobre todo hay que reconocer que no solamente Ecohuellas se dedica a lo que es hacer este tipo de campañas, ¿no? Sino que también pues sabemos que quieren dar ese mensaje de cuidado de los animales, y que han hecho incluso actividades alternas a esto, han hecho desfiles, hay pasarelas con los perritos, han hecho
y participado en diferentes actividades que involucran a las familias completas, y creo que eso es muy bueno, y sin duda alguna esto va a dar pie a que esta organización pues se siga trabajando, y que incluso la misma gente en algún momento les va a exigir, ¿no?, que no desaparezca y que sigan promoviendo todos estos valores, porque pues muchas veces tenemos nuestras mascotitas en casa encerrados, y qué bueno que exista la oportunidad, incluso te digo, a través de esas pasarelas que me ha tocado ver que organizan ahí en el jardín, pues la gente se junta y les gusta ver, es algo novedoso ver a las mascotitas desfilar, incluso disfrazados, los disfrazan de un personaje o de algo muy chistoso, y a la gente le llama mucho la atención, y creo que ahí es donde Ecohuellas precisamente ha atinado, y qué bueno que sigan fomentando todo este tipo de actividades. Pues vimos perritos de diferentes razas, unos gatitos preciosos, e insisto, los niños acompañados de sus mamás, incluso de sus abuelitas, gente que de cualquier manera los llevaban en cajones, algunos unas cobijas a nuevecitas, creo que atendiendo mejor cobijados que algunas parejas por ahí. Sin embargo, habrá que también reconocer lo que decía nuestro amigo el doctor José Luis Pérez Cervantes de la Jurisdicción Sanitaria número 6 aquí en Tamazunchale, que sábados y domingos estuvieron trabajando en esta actividad. No cabe duda que pues es un esfuerzo, y habrá que también felicitar a la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, en donde le brinda toda la oportunidad, y con un buen equipo de colaboradores, buen equipo de trabajo, pues desde la capital del estado bajan, permiten, la medicina se les proporciona, el instrumental quirúrgico también, otro lo trajeron los mismos veterinarios que son propios, y vale la pena, creo que valió la pena mucho esta actividad, un reconocimiento a Ecohuellas, un reconocimiento a todas estas familias, un reconocimiento total, porque ponen el cuidado de sus mascotitas, que más adelante, sin duda alguna, pues va a ser un ejemplo, y esto nos da marco para que en futuras acciones que realicen Ecohuellas o cualquier otra organización que se enfoque al cuidado de los animalitos, pues pueda tener una respuesta bastante favorable, o cuando menos como lo que se ve aquí en estas imágenes. Así es, ojalá sigan con esto. La verdad te digo, es muy penoso de repente ver en las calles la jauría de animales que andan ahí, y a uno ya no sabe si correr o quedarse quieto, porque ves que vienen los perros, y digo, los que andamos en las motos más, ¿no? le huimos, porque ya no sabemos si pararnos o qué, o si vamos a arrollarlos, porque se nos lanzan los perros en las mañanas, sobre todo, ahí andan los perros en jauría, y creo que esta labor de fomentar esta operación de los animales, pues creo que es muy bueno, ¿no? Porque ya al final se van a quitar de algunos problemas, incluso es lamentable de repente ver cómo la gente no ve estos animales como unos seres vivos, ¿no? Y pues los maltrata de fea forma, digo, hay veces hasta por usos y costumbres, ¿no? Vemos en las comunidades, ¿no? De repente va a haber un evento, va a llegar el presidente, hay unos 15 años o algo, y ahí vemos a los tequilas con el palo y con el alambre ahí en una punta, y ahora sí que a jalar ahorcando ahí a los perros y quitarlos para que no se vea mal o no se echen ahí a medio evento, porque luego muchas veces está ahí la quinceañera bailando y está el perro echado a medio auditorio, o están ahí el candidato hablando promesas y los perros ahí echados, y pues eso es lo que orilla, ¿no? Entonces creo que ahí es algo que se debe de cambiar en la forma de pensar, y sobre todo en actuar, ¿no? Y creo que Ecohuellas, pues su mensaje está llegando primeramente aquí en zona urbana, en municipios cercanos, pero creo que es un mensaje que debe irse extendiendo sobre el cómo tratar a estos animales, y que sí, incluso hay formas, si sabemos que estos animales nos están molestando, pues hay formas de orillarlos, ¿no? De hacerlos sentir de que no los queremos en ese momento ahí, pero creo que es algo que poco a poco se va a ir dando, y creo que con las imágenes que estamos viendo nos damos cuenta del interés que las personas tienen por el cuidado de estos animales, y que obviamente lo que están haciendo hoy por sus mascotas va a repercutir más adelante, no solo te digo en la vida de estas familias, sino en la vida de todos los que convivimos aquí en la zona urbana, porque precisamente a través de esto pues evitan ya la proliferación de estos animales callejeros. Bueno, pues un agradecimiento a Fernanda Pistilli Vigiano desde Roma, que nos está viendo, a Aida Chávez en San Luis Potosí, están siguiendo esta transmisión, que afortunadamente vía pues Face
estamos llegando pues a muchas partes del mundo. Pues Pepe, es interesante todo esto, pero también ahora cambiando un poquito de tema, algo que te gusta, el turismo, en el cual la neta tiene la máxima responsabilidad en este municipio como director de este departamento. Pero lo que está pasando en Gilitla, Gilitla, lo comentamos en el programa anterior, pues ha sido uno de los municipios, uno de los sitios que, de acuerdo a lo que leemos, a las estadísticas, a lo que dicen en la capital del estado a nivel nacional, pues sigue siendo un sitio muy interesante, de mucho interés para el turismo nacional, pero también para el turismo internacional. En este momento, pues la remodelación, vemos las bondades de la gente profesional, de los arquitectos, de los ingenieros que están de manera gratuita poniendo su granito de arena para pues demostrar que cuando se quiere se puede y no se requiere más que la voluntad y una buena disposición de la autoridad, tanto municipal como estatal y federal, para pues los recursos aportarlos, pero que sean bien utilizados. Y doblemente porque aparte de eso, pues la famoso Museo de Leonora Carrington, que creo que vale mucho la pena. ¿Y qué significa todos estos avances en el turismo en relación a la Huasteca y lugares tan cerquita que tenemos aquí en Tabonchale, que sin duda en su momento cuando se llenen todos los hoteles de Gilitla, todos los hoteles de por ahí de Aquismón o de Tancanhuiz, pues a Tamazunchale también le toca un ramalazo de esos beneficios con este tipo de acciones colaterales? Pues sí, no, fue algo que nos sorprendió que se diera esta actividad, ¿no?, aquí en Gilitla, donde la fluidez de visitantes es constante, y que hacer ese tipo de obras pues iba a repercutir en su momento, ¿no?, porque se cierra un espacio pues icónico para Gilitla como es el centro, como es su plaza, pero sabemos que es un beneficio que va a ser de mayor alcance. Los visitantes que recibe Gilitla, sí, ciertamente es gente que viene de otros estados, que vienen incluso de otros países, y hay que reconocer que Gilitla, pueblo mágico, pues se ha convertido en un ícono no solo de nuestra región ni de nuestro estado, es un ícono a nivel nacional para México, a internacional, en cuestión de promoción turística, ¿no? Hoy en día nos decía el secretario de Turismo de México, de la Madrid, que ciertamente se ha convertido el turismo en México en una de las actividades más fuertes. Incluso este año rebasó lo que se entró, fue la segunda actividad que generó mayor recurso económico para el país, y fue México el cuarto país en el mundo más visitado. Entonces quiere decir que esto se está creciendo, y lo vemos, ¿no?, en Gilitla, por ejemplo, que es uno de los lugares que viene muchísima gente en esta temporada decembrina, cuando es, digamos, la menor cantidad de visitantes que llegan, pues esta vez sorprendió a todo el mundo que la cantidad fue como si fuera Semana Santa, ¿no? O sea, muchísima gente llegó a Gilitla, y escuchábamos un mensaje que decía nuestro amigo ahí, Luis Aguilar, director de turismo de Gilitla, que también ellos se vieron sorprendidos, y esto les lleva precisamente a ver otras situaciones, ¿no? Ya lo decías, el hospedaje, sabemos que Gilitla ha crecido mucho en ese aspecto, antes no era tan abundante la cuestión que ofertaban de hospedaje, hoy en día ya han incrementado esto, y sí es cierto lo que dices, Jaime, de que a nosotros nos beneficia mucho que el turismo venga a Gilitla, que venga a Quismón, porque sí nos está beneficiando de alguna manera aquí en Tamazunchale, ¿no? Es uno de los pocos lugares cercanos a estos sitios que ofrecen también la oferta de prestadores de servicios, ¿no? Aquí en Tamazunchale tenemos buena cantidad de hoteles, buena cantidad de restaurantes, hay telefonía celular estable, tenemos cajeros, tenemos muchas necesidades que los turistas de repente tienen. Y aquí en Tamazunchale, pues esto ha sido, se les ha cobijado, y creo que Gilitla, con esta actividad del remodelamiento de su plaza, pues va a ser algo novedoso, porque ya hay mucha gente que a lo mejor viene por primera vez, pero sabemos que la gente que viene por primera vez y les gusta va a regresar incluso con más gente, y qué bueno que ahora se les va a poder ofrecer otra vista diferente. Sabemos que en Gilitla las necesidades ya son diferentes. Como pueblo mágico han hecho actividades, incluso tiene su propio recurso para hacer esto. Entonces, una de las actividades más fuertes que tiene ya Gilitla y que ya es un ícono, pues son los famosos domingos de Huapango, ¿no? Entonces creo que en esta remodelación que se le va a hacer a la plaza,
pues ya va más enfocada hacia esa actividad. Y qué bueno, ¿no?, que los turistas hoy en día vayan a tener una visión diferente de Gilitla, incluso nosotros mismos que somos aquí cercanos a este sitio y que lo podemos tener prácticamente en el momento que queramos, ¿no?, ir a visitarlo, va a ser algo novedoso. Y qué bueno que la administración municipal de Gilitla, que sabemos que desde su inicio se ha enfocado mucho en esto, en darle mayor realce a la actividad turística, ellos la verdad es que tienen una mentalidad muy muy objetiva, ¿no?, el saber que el turismo es su principal ingreso y que de económico, y no solo para la gente, digamos, los prestadores de servicios, sino toda la gente en general que tiene que ver con esta labor turística de alguna manera, indirecta o indirectamente, pues ahí tiene un beneficio. Creo que esta forma de pensar, de evolucionar más bien la actividad, pues les va a resultar. Sabemos que la gente necesita más espacios en Gilitla, ¿no?, porque muchas veces pues tenemos muy en la mente lo que son las pozas y el jardín escultórico de Edward James, pero hay un momento en que los turistas la verdad se ven saturados, ¿no? Hay momentos en que las filas son enormes, 4 horas para poder entrar a este lugar, y pues sabemos que tiene un límite de capacidad y nos tenemos que esperar a que salgan estas personas para poder ingresar otras. Entonces creo que Gilitla necesita otros lugares que también, digamos, sirvan de esparcimiento y que sirvan de algún lugar de estancia, ¿no?, para mientras vamos y visitamos los atractivos principales. Ya los decía, pues va a estar el Museo de Lorena Carrington, que es pues otra gran artista surrealista, ¿no?, de que su obra muchas veces pues no es comprendida por muchos. Incluso el arte así es, ¿no? No hay que buscarles un significado, sino simplemente observarlo y generar nuestra propia opinión. Y creo que va a ser muy acertado, va a ser muy esperado por muchos. Digo, muchos vamos a estar ahí tratando de ver este museo, que la verdad vale mucho la pena. Se va a complementar con el museo que ya está ahí de Edward James, y seguramente pues vamos a entender más los conceptos que estos artistas realizaban en su trabajo, ¿no? Qué bueno que sería que más adelante, junto con las obras de Edward James, Lorena Carrington, pues también tuviéramos algo de Salvador Dalí ahí, para poder ver más complementario toda la idea que tenían estos genios, y que obviamente pues eran conocidos, y que de alguna manera pues su obra se fue reflejada y se fue complementando una con otra, ¿no? Sabemos que en el surrealismo precisamente pues es ese pensamiento incluso con ideas muy abstractas, ¿no?, la deformación de objetos, la forma muy particular de cada uno de pensar, y que Edward James reflejó, ¿no?, al llegar a esta parte de la Huasteca. Vemos en su obra la deformación de las cuestiones naturales, sobre todo a él le gustó mucho la cuestión natural, se maravillaba con las plantas, con la vegetación, esas formas, esos ornamentos que tenían, y que precisamente él trasladó a su obra y que de alguna manera quedó plasmada, y que fue lo que quiso hacer a la hora de hacer su jardín escultórico, ¿no?, que precisamente su obra quedara integrada de manera natural con la naturaleza precisamente que ya estaba en esta zona. Y creo que va a ser muy valioso ahora poder ver a Lorena Carrington con parte de su obra, y que este museo pues va a ser otro atractivo más para Gilitla, y ojalá que la gente pues lo valore y tengamos por ahí la oportunidad de visitarlo muy pronto. Pues aquí tenemos a nuestro Pepe Ávila Castañeda, director de turismo, que ese son que le toca, desde inmediatamente lo asume con mucha responsabilidad. Y en esta imagen de la silleta, un ícono del pueblo mágico de Gilitla, y cuando estuvimos hablando ahí con el director de turismo de Gilitla y el exsecretario, porque tiene permiso, el maestro Lalo, nos decía que no son obras que van a ser de una etapa o dos etapas, es una obra que se va a iniciar y se va a terminar en 6 o 7 meses, estarán inaugurando, porque no van a dejar ninguna obra inconclusa, y eso pues da cierta tranquilidad tanto a la ciudadanía gilitlense como a la gente que seguimos muy de cerca el desarrollo de este pueblo mágico de Gilitla, que junto con Real de 14, pues son los que nos representan San Luis Potosí a nivel nacional, internacional, como pueblos mágicos, como pueblos que de alguna manera son el símbolo en cuanto al renglón turístico de San Luis Potosí como estado. En un momento vamos a continuar con otros temas muy importantes, como pues tenemos por ahí la jubilación del maestro Mario Alberto Pérez Domínguez, el torneo de básquetbol, el final de básquetbol, ahí con la maestra Guille, la Semana Santa en puerta, que ya vamos a hablar un poquito de ello, pero antes escuchemos esos interesantes mensajes.
Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Cultura Física y Deporte enfocada en niños y jóvenes para la prevención de enfermedades, adicciones y violencia. Se establece la participación de sectores social y privado y se promueve la creación de espacios deportivos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Esto es Hacer Compra. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale-San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Estamos platicando con nuestro amigo Pepe Ávila Castañeda, que es el director de turismo en Tamazunchale y fiel colaborador, utilite de Tamas Visión, de Tamas TV y de su programa tan exquisito como es Generación X. Pepe es todo un verdadero artista. No cabe duda que la sangre de artista y de poeta, de escritor, de su señor padre, pues no estuvo de más aquí un reconocimiento a la familia Ávila, aquella familia Ávila que vivía mucho aquí en la calle,
en la calle Morelos, en el barrio del Carmen, su abuelo, su bisabuelo, pues gente muy talentosa, y aquí, pues Pepe es de los últimos mohicanos que tenemos y que le agradecemos toda esta deferencia que ha tenido, porque pues desde niño su talento, estamos esas fotografías de tercera dimensión que nos tiene acostumbrados. Ya sería bueno, Pepe, que hicieras una nueva exposición, porque la gente no conoce, la gente se le olvida, pero no es tan fácil. Recuerdo que cuando Pepe Ávila montó su exposición en tercera dimensión, tuvo que ir a México a comprar con sus propios recursos los lentes para que la gente pudiera observar estas fotos. Pero eso fue un poquito el recuerdo, Pepe, más adelante. Ojalá nos sigas acompañando y que nuestros compañeros se reintegren esa tripleta de los hombres de negro, que en este momento, pues a veces he estado fuera, pero ellos han estado dando la cara aquí ahora que requieren. Pues aquí, el show debe continuar y esperemos en Dios que todas las aguas regresen a sus cauces y que si es su voluntad, pues aquí sigamos, que no es cosa fácil. Por otro lado, también fuimos invitados en la tarde de ayer a la cancha municipal. Ahí le dicen el Rey Midas al maestro Alfredo Rodríguez, el famoso charro, porque pues todo lo que toca en cuanto a deporte, lo que es el básquetbol, el voleibol, realiza unos torneos pues muy competitivos, unos torneos donde no tan solo a nivel tamazunchale, sino que creo que de muchas regiones, incluso de Hidalgo, equipazos han venido de Hidalgo, unos torneos que repletan esas instalaciones ahí en la cancha municipal, pero también un trabajo que viene haciendo con las comunidades, los famosos torneos comunitarios. Y el día de ayer era una final de un torneo que, como ya va siendo costumbre, pues nombran padrinos, y en este caso pues la más solicitada ha sido la maestra Guille en su calidad de diputada local, y pues acompañada ahí de Roberto Vega y otros colaboradores. La maestra Guille se hizo presente para ser testigo de una final muy espectacular. En tiempo normal empataron a 44 y se fueron a tiempo de extras, y pues toda esta gente estuvo disfrutando al máximo. Dos equipos contendientes, los famosos charros y la delegación de Chapulhuacanito. Ahí lo vemos, 48 en tiempo normal. Se fueron a tiempos extras, en donde la quinteta de Tamán pues fue la que se llevó el premio, y estuvimos ahí con un mensaje, como siempre, nuestro compañero Delfino Matías Flores, todo un anfitrión en esto, un orador especial, hizo una remembranza de lo que son estos torneos. Aquí tenemos la gente de APAS, pura gente de APAS, los famosos charros, en que vendieron cara su derrota, pero no, pues alguien tiene que perder, pero cuando se pierde de esta manera, pues no se siente, porque pues la gente lo disfruta, ellos mismos salen convencidos de que pues es un nivel muy bueno, un nivel local. Y este gordito 18, pues todo un espectáculo, porque con toda su carrocería, anotando puntos tan importantes ya al final, en donde creo que por 2 o 3 puntos se definió ya el campeonato. Vale la pena, mi Pepe, porque pues a pesar de ser domingo, la gente va, la gente disfruta, y sobre todo el maestro Alfredo Rodríguez, el famoso charro, pues sigue demostrando que toda una vida dedicada al deporte, toda una vida dedicada al básquetbol, rinde sus frutos, y torneo tras torneo, año tras año, se puede decir mucho, habrá gente que lo quiere, gente que no lo quiere, pero lo más interesante es que siempre se cumple con la premiación, siempre se cumple con la calidad, y ahora pues ya lo vemos también ahí en el tecnológico como maestro, en donde ha llevado equipos representativos de esta máxima casa de estudios con resultados también excelentes. Un aplauso a los equipos contendientes, un reconocimiento a la maestra Guille por brindar un poquito de su tiempo y el apoyo que se requiere, y más que nada pues a los basquetbolistas de Tamazunchale y la región. Así es, ya comentaba, digo, no sé qué traes contra los gorditos, pero también tenemos nuestra chance, digo, muchas veces en el fútbol, en el básquetbol, la técnica es la que manda, y más allá del pesaje, ¿no? Pero obviamente pues sí repercute un poco ahí a la hora de correr, pero digo, es una actividad que afortunadamente hay mucha gente que practica
el básquetbol, incluso se puede decir que es más practicado que el fútbol, ¿no? Sabemos que aquí en Tamazunchale no hay comunidad que no tenga su cancha de básquetbol. Aquí en la zona urbana, pues ya con esta, aquí en la cabecera, pues tenemos la cancha municipal, las escuelas tienen sus canchas, y en Odeta se ha incrementado el número de espacios como este, y esto ha permitido precisamente que la actividad del básquetbol pues crezca, no vaya creciendo, y ciertamente es algo sorprendente verlos jugar, sobre todo en finales. El torneo regular sabemos que ya lleva cierto tiempo, ¿no?, dominando ahí entre Matlapa, Chapulhuacán, creo que también es de los Pisaflores. Hay bastante nivel, ¿no?, que junto con los equipos de la cabecera municipal pues han demostrado una actividad que precisamente hace que las finales esté llena, ¿no? Sabemos que siempre se llena de gente. En este caso, los domingos se lleva a cabo el torneo comunitario, que precisamente pues también trae a su propia gente, ¿no? Es una actividad muy dinámica. Alguna vez hemos intentado participar en esas actividades, la verdad fue más corta nuestra participación, pero ahí anduvimos y la verdad es que tuvimos la oportunidad también de querer participar en un torneo como este, y la verdad es que son muy diferentes el torneo que se hace propiamente de cabecera o zona libre al torneo comunitario. Son muy diferentes el estilo de juego, las técnicas, pero igual de sorprendente. La verdad es que maravilla mucho venir a ver el básquetbol, y creo que ahora con la oportunidad que dices, ¿no?, que el Charro es el organizador de todo, y que más o menos los comentarios que se puedan decir de él, pues al final es una pasión que él siente, ¿no?, que él tiene, y pues obviamente aunque es por más pasión y amor que le tengas al deporte, pues necesita recursos para moverse, para poderla llevar a cabo, y es aquí pues donde debe de entrar alguien precisamente que se encargue de generar estos recursos, incluso gestionarlos, ¿no? En esta ocasión, pues sabemos que el Charro desde hace tiempo pues mantiene buena amistad con el Chapulín, con Tavo Ramos, y que han hecho del básquetbol pues una fórmula muy buena, y en este caso pues se hizo, digamos, una gestión a través de la diputada, nuestra diputada, la maestra Guillermina. Y ella, pues sabemos que en este año creo que como 10 torneos llevaron su nombre, qué bárbaro ahí la cuestión del Chapulín, llevándola por todos lados, como 10 torneos de entre básquetbol y fútbol llevaron su nombre, digo, y qué bueno que en cada uno de ellos, pues afortunadamente tuvo la oportunidad de estar cerca de ellos en cuanto a, por lo menos en las premiaciones, ¿no? A mí me tocó estar incluso, ella... Me gusta que no necesariamente tiene que ser un torneo grande para asistir, ella no menosprecia las actividades deportivas en las que tiene que asistir. Me tocó una vez, no fue el año pasado, en un torneo ahí en Loma Bonita, en un torneo libre, donde se juntaban apenas unos cuantos equipos, ella fue madrina y ahí estuvo presente en la premiación, o sea, con unos cuantas personas que estuvimos ahí, y creo que se habla muy bien de ella, ¿no?, el dar seguimiento a todas esas actividades, porque muchas veces vemos que precisamente los organizadores buscan padrinos o buscan nombrar a alguien, algún político o algún candidato, meterle su nombre al torneo para generar apoyos, y vemos que ya no se vuelven a parar ahí después de la inauguración. Y qué bueno que en esta ocasión pues la maestra Guille estuvo ahí presente viendo la actividad de esta final. Incluso hubo otras finales, sabemos que hubo otras finales de fútbol en otros lugares donde también estuvo presente. Creo que es bueno que se esté fomentando el deporte de esta forma, y el básquetbol, te digo, es una actividad que de repente parece fácil, pero hay que tenerle mucha técnica, mucha condición, y sobre todo, como tú dices, pues mucha gallardía de repente, porque si te dan tus buenos llegues y si no estás acostumbrado, te calientas y empiezas a, en vez de aventar la pelota, empiezas a aventar trancazos por todos lados. Y sabemos que nuestros amigos de las comunidades pues tienen un estilo de juego más rudo. Ellos ahora sí que, ahí como dijera el buen Tavo, puro tlacuache corriendo por todos lados, y la verdad es que sí están bastante duros a la hora de pelear un balón. Qué bueno que en esta ocasión, el día de ayer pues tuvo la oportunidad de ver esta gran final, y qué bueno, felicidades a los ganadores, y ojalá se siga fomentando esta actividad de aquí en Tamazunchale. Bueno, pues el básquetbol, el deporte ráfaga, como decía nuestro cronista deportivo Delfino Matías Flores, que es uno de los deportes que más le gusta el básquetbol, y le reconoció al maestro Alfredo Rodríguez la pasión que tiene por encabezar este tipo de actividades deportivas, que año con año, esté quien esté, presidente municipal, lo apoye o no lo apoye,
creo que la política queda fuera de esto, y eso es lo hermoso del deporte, cuando no está supeditado precisamente a un candidato, a un presidente municipal. Es el mismo pueblo deportivo quien te hace líder, quien te mantiene. Porque aquí no es un dedazo de que va a poner a fulano de tal, sino la gente reconoce tu trabajo, lanzas tu convocatoria, la gente sabe del compromiso, de la seriedad de la organización y responde. Porque obviamente tienen que pagar su arbitraje, tienen que comprar sus uniformes, tienen que ser competitivos porque el nivel es bastante bueno. Todos sabemos cuando hablamos de Tamán, aquella famosos torneos que se hacían, pero pues era cosa de traer gente del extranjero, dos, tres gentes que formaban equipazos, que al final eran los que iban a la final, valga la redundancia. Sin embargo, aquí es gente nativita, gente que se le brinda, se le otorga la oportunidad de demostrar, de ser un equipo. Los equipos están balanceados, por eso los resultados son muy reñidos y no hay un equipo que robe la liga, porque la gente pues se junta a través de los años, mantienen un equipo, hay uniformidad, hay compañerismo y los resultados son estos. Un reconocimiento a la maestra Guillermina, no porque sea diputada ni porque sea posible candidato, que eso queda por fuera, sino por apoyar el deporte con recursos, pues con recursos propios, que en estos tiempos no es tan fácil que la gente se desprenda para apoyar esto. Pues casi nos vamos, mi Pepe Ávila Castañeda, queremos tocar un poquito acerca de la Semana Santa en puerta, en tu calidad también de turista, de tu director de turismo. Hemos platicado con Lalo de la Cultura, con Tavo Castillo y con otros amigos que ya están haciendo los trámites para lo que viene, para que Tamazunchale una vez más pues sea un lugar donde se distinga y pueda recibir a la gente en su máxima fiesta, como es el Concurso Nacional del Huapango o la Feria Nacional del Huapango. Así es, la verdad es que a muchos nos sorprendió, incluso nosotros mismos, dentro de la administración municipal, nos sorprendió que en el pasado mayo de diciembre, ¿no?, en el Facebook oficial de la Feria Nacional del Huapango, se anunció ya como próximamente Feria Nacional del Huapango Primavera 2018. Y creo que fue un mensaje que se compartió bastante, y fue un mensaje muy claro, ¿no?, de que hay feria. Ya posteriormente el profe Valdemar, el presidente municipal, en su fiesta en Chapulhuacanito de fin de año la volvió a anunciar, y ya en días pasados pues ya vimos que las fechas van a ser del 24 de marzo al 1 de abril, todo esto dentro de la Semana Santa. Y creo que es muy bueno para Tamazunchale, porque ya es algo que se ha venido consolidando. La gente busca mucho venir a Tamazunchale en esos días, y obviamente hay que tener alternativas, ¿no?, de esparcimiento. Y creo que durante el día tarde pues toda la gente se va a los ríos a buscar la playita, a buscar el sol, el agua, a ir a buscar la comida típica. Posteriormente pues en la noche buscar otro lugar de esparcimiento, y qué mejor que la feria, ¿no?, que sabemos que año con año se consolida más. El año pasado pues muestra clara, ¿no?, un cartel que la verdad nunca se había tenido en Tamazunchale, muy variado para todos los gustos, y sobre todo con artistas pues plenamente reconocidos a nivel internacional. Y por lo que hemos escuchado, este año pues no será la excepción. Va a ser una feria también de igual forma muy variada. Incluso te digo, a través del Facebook oficial de la feria pues ya se están haciendo las encuestas de qué artistas quieren. Ya no es como antes, que preguntaban, que no sabíamos, por ejemplo, a los amantes del rock como yo, ¿verdad?, y como muchos más, pues estábamos en la duda de que si iban a tomar en cuenta este género o no, que si íbamos a ver puros buchones y agropecuarios ahí bailando. Hoy en día, incluso a través de este Facebook de la cuenta oficial, ya no solamente nos dijeron que va a haber rock, sino que ya nos están preguntando a quién queremos ver. Y creo que eso es un gran avance y un gran acierto, el que no se pierda esta variedad en la feria. Seguramente habrá para todos los gustos, habrá música de banda, de grupera, rock, pop, quizá las famosas cumbias que aquí les gustan, que gustan mucho, perdón. Entonces creo será muy variado, y qué bueno que durante la Semana Santa la gente tenga estas opciones. Bien lo decías, ahí estamos junto con Lalo de Casa de la Cultura ya planeando algunas situaciones. Hay que checar algunas
cosas que son parte de, ¿no?, que son inherentes a esta feria, como el famoso reinado, ¿no?, los famosos reinados de la feria. Vamos a estar de cerca trabajando con esto también, y creo que son una serie de actividades que previo a la Semana Santa pues ya se están haciendo en cuanto a la promoción, ¿no? Obviamente cuando se dé a conocer más adelante, seguramente por nuestro presidente municipal, pues él va a dar, ¿vale?, va a dar las artistas que se presenten, ¿no? Y creo que es bueno que junto con esto, te digo, haya variedad durante el día, pues vámonos a la playita, algunos de los ríos, y por la noche pues a disfrutar del ambiente allá en la Feria Nacional del Huapango. Pues don Pepe Ávila Castañeda, agradecerte tu presencia esta mañana. Mira que la hora se fue lo más fugaz que hemos tenido. Creo que valió la pena pues reconocer el trabajo que estás haciendo en turismo, reconocer el apoyo que brindas a esta casa editora, pero más que nada por reconocer por el talento, por la memoria, un poquito nos diste la oportunidad de recordar también a tu señor padre, Pepe Lala, es un ícono acá del Galletas 2, acá del barrio del Carmen, y pues seguir invitando, Pepe, a toda esta gente para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos en la próxima edición.